Hola, ¿qué tal a todos? Pues salí de compras. Me fui por mi encargo de billetes, ¿sí? Todos son 2,000 y otros 2,000 en billetes de $2. Sí. Tenemos sin circular, circulados. Y parece que este me suena, casi estoy seguro que van a ser del 76, eso espero. Y en estos me gustaría que fueran de estrella, de series bajas. Pero eso ya lo miraremos en buscando series coleccionables. Yo andaba de compras, so me encontré con estos Morgans 1996. Sí, brillo original de Filadelfia. 1900. Filadelfia. Han sido circulados, pero creo que está muy bien. Tiene un ligero golpe en su cachete. Pero es de San Francisco. Como pueden ver ahí la S. $1,890. Este está un poco más circulado. San Francisco. Y $1,892. Estos son los Morgans que encontré. Y encontré una proof. Vamos a sacarla, de todos modos parece que ya está toda media rayadona. Un poquito, mira. O es la patina que se está formando. No está muy hermosa que digamos. Pero por un precio muy razonable. Con la letra S de San Francisco. Y para llenar el álbum está bien. De todos modos, el precio era muy razonable. Y me encontré con una Cora. Standing Liberty. Sí. Está circulada, pero es uno de los key days, podemos decirlo así. ¿Por qué? Porque es de la D. Aquí así está la D. De Denver. So, hasta andaría entre los 89 a $100 en esa condición, así como la ve. Ese sería el precio que yo la vendería. Me dieron un buen trato, por eso la traje conmigo. Ok, lo seguimos. Ahora les quiero mostrar este. Es un estuche para cargar a billetes. En este caso es un billete de $20. De 1928. Tiene las esquinas, se miran dobleces. Pero no tiene cortaduras ni pinholes. También es una fecha de nacimiento. Podría ser 3 de abril de 1995. Con el 4 de suerte. La firma, pues es muy común que esté sobre la serie en estas fechas. Tate en Melon. También lo encontré a buen precio, quizá lo rife. Nos encontramos también con una de 1928 que tenía un sticker que le quiero quitar, pero tiene en su cobertura en protección de plástico.
1928 serie B. Ok. Tiene la serie. Miramos el reverso. Muy buscados. Se venden a buen precio a la hora de venderlos. Pero la estrella de todo esto, les guardé al final. No es muy seguido que uno encuentra un billete del que le voy a enseñar enseguida a precios baratos. Sí hay muchos en mala condición, pero siguen pidiendo mucho dinero. Y es un... Mira. Black Eagle. Un águila negra de $1. 1899. Tiene la esquina cortada, pero está ahí, está vigente, todo está bien. Está maltratado, está muy circulado, pero este en un F12 andan arriba casi los 150, casi $200. Son billetes un poco caros y muy codiciados. Se mira muy bien en la colección de todo el mundo. Por eso decidí traerlo conmigo. Además, el precio pues, que me dieron pues, no era como para dejarlo. Y pues es lo que traímos en este día. ¿Qué les parece? A mí me gustó todo, todo fue un hallazgo bastante bueno. Les comento también, no se las voy a enseñar, pero bueno, sí, les voy a enseñar una que tengo aquí a la mano. Mira. Son cajas de munición de acero. Son de militares originales y también esta es pequeña, pero me doy cuenta que compré esa y también compré otra que es quizás unas 40 veces más grande que esa. Todo porque los precios estaban muy bien. El hombre compró un lote de 300 de ellas. So, las compró para revender y pues vendió lo mejor. Y estas no están en... No hay unas que están como nuevas. Y estas ya se miran que han sido usadas por el ejército de Estados Unidos. A mí en lo personal me gustan más que tengan historia, que hayan sido usadas. ¿Verdad? Es muy son muy buenas porque se sellan, no les entra el agua cuando las cierras, tienen un empaque y pues buenas para guardar monedas, buenas para la grande, se usa usualmente para guardar platos y cosas así cuando vas de cacería. Las puedes enterrar, dejarlas en el bosque y cuando regresas a tu punto pues ahí están y en perfectas condiciones. Así como lo dejas, los encuentras. Muy buenas para varios usos. ¿Qué les parecen las monedas? Si a alguien le interesa pues y tiene PayPal para pagar, pues hágame una oferta. En los primeros días que haga este video, una semana más después quizás ya no deje de ofertar porque vuelan. Sí, así estamos. Me gustaron mucho los billetes. 1928, las digo que por lo regular los billetes dicen en Dios confiamos, en God we trust aquí. En los 1928 no, se omitió eso. Dice los Estados Unidos de América, $1. Use $1, $1. Pero nunca dice en Dios confiamos. Pero así lo tiene.
Bueno, gracias por mirar mi video y compartirlo. Y pues ahí lo tiene. Gracias. Que Dios les bendiga.